Bueno, señores, aquí los encontramos por primera vez en este lugar que se llama Texas Roadhouse. Déjenme decirles que yo es primera vez pues que vengo acá a comer. Y bueno, he venido porque me han invitado. Thank you. He venido porque me han invitado y pues acá les voy a mostrar el menú. El menú pues de lo que yo voy a pedir. Y pues la verdad siempre he querido comer este. Es un ribeye de 20 onzas. Y pues ahí lo vamos a acompañar con puré de papas, ensalada y camaroncitos. ¿Verdad? Sí, pues ya trajeron appetizers. Déjenme ver qué es esto. Are these all the same? Mami, toma. Estos son los acompañantes que dan acá, los acompañantes con la comida o la carne que tú pidas. Mira, dan maíz, ejote y hongos. Claro que ya lo comemos. ¿Ya? Ahí les muestro cuando me traigan el pedacito de carne. Mira. Bueno, señores, después de haber estado acá un rato esperando la comidita, ya por fin nos llegó y ya les voy a mostrar lo que ordenamos. Sinceramente esto sí me va a gustar, parece que sí me va a gustar. Ya van a ver. Estos son videos que los hacemos sin intro y sin nada, ¿me entiendes? Aparecen ahí de la nada. Pero es que sí, sinceramente, pues una invitación como esta merece que la grabemos. Así es que ya les
demostrar todo lo que pedimos. Y pues yo pedí un ribeye con hueso, miren. A estilo Texas House. Wow. Ahí se llama, ¿cómo se dice? Texas House Road. Texas Roadhouse. Es lo mismo. Así que vamos a probar este pedacito de carne. Yo lo corto. Dame un cuchillo, ¿eh? Bueno, señores, vamos a partir este pedacito de carne. Acércate más, por favor. Wow, mira. ¿Qué me mira? ¿Ah? ¿Qué me mira? ¡Delicios, amigos! Mire, señor, está pero riquísimo esto. ¿Lo voy a probar? No. Probarlo. Este. Y pues vamos a probar el puré también. Sinceramente es buenísimo. Sí, pues también vamos a probar uno de estos, mira. Camaroncito. Y pues miren, después de un ratito ya de haber comido, así terminó el pedacito de carne. La verdad no me lo pude comer todo, el puré ahí quedó también, los camarones, ahí hay camaroncitos todavía. La verdad es una señora comida esta, ¿verdad?
Miren, aquí dejó también. No se lo alcanzó a comer. El otro también. ¿Y tú? Ella antes le gustaban las cámaras, ahora le tiene pena las cámaras. ¿Por qué te da pena las cámaras ahora? A ver, porque ella es una tiktokera. Ajá, es tiktoker. Pero bueno, así terminamos, mira. Ese hueso dan ganas de llevárselo, es tan bueno que está. Ricky, nos da la boca. Se ve la ventana. Oh my God, no me mira. Y mira lo que hace el cuerno que está ahí. Bueno, señores, yo ya comí. Como pueden ver, me eché todo este pedazo de carne, ¿verdad? Bueno, mi gente, miren, ¿qué les puedo decir ya después de haber comido? Miren, aquí vamos de este lugar que se llama Texas Roadhouse. Texas Roadhouse. Ah, vamos lleno, mi gente. No sé si vieron el pedazo de carne ahí que me pedí, ¿verdad? Pero cómo despreciar esta invitación, ya que vengo desde Nueva York, acá al estado de Maryland, y pues acá me invitaron. Bueno, este lugar, hay uno nada más, hay uno en Nueva York, cerca donde yo vivo, pero yo la verdad no había tenido la oportunidad de ir, ¿verdad? Por eso los dejamos venir aquí y más que si te están invitando, pues cómo no vas a ir, ¿verdad? Así es, mi gente, que hay un video mostrándoles que hice ahora. Llegué algo tarde, descansé un rato y luego pues me vine a cenar acá. Así que este es el estado de Maryland. Los dejo, cuídense. Alex Aventuras, acá vagando, mira. No sé si vaya a ir ahí a una marina a dar una vuelta ahorita. Pero tal vez al downtown de acá de Maryland.